antidoping para rueda, por favor. Sí, sí, no, por supuesto. Del antidoping. Ah, ok, ¿qué es lo que ocurrió? Hoy estuvieron presentes en los laboratorios exacta, bueno, de esta zona de Angelópolis, tanto a Alejandro Armenta Mier, como Rocío García Olmedo, como Mónica Barrientos, como... Mónica Barrientos, ¿qué hace? Jorge Esteban Chidiac, y llegó toda la parrilla contra Pablito. Pablito Rodríguez Regordosa, que mira, fue sonito y como de misa. No, llegaron con el café para después, ya ves que tienes que llegar pues en ayunas. De naranja, ¿no? Tienes que llegar en ayunas y ya después te echas un café, aquí está. Recomiendan más un jugo de naranja. Oye, ¿y esos exacta para de quién son? Levantar el azúcar. Los exacta, buena pregunta. La pregunta de los, el dueño de exacta, no sé, no tengo idea. Es? Porque conozco a otros. Al Ruiz, sí. No, y a los otros, a los del Infolab. Ajá, yo también. Que son de Raimundo. ¿Qué lo que...? Ah, de Raimundo... Bueno, el caso no, es que por fin hoy Estefan Chidiac fue. ¿Le van a dar los resultados en cuánto tiempo? El 17 de mayo. No, ya se los dieron, ya los subió. No, ¿ya lo subió tan rápido? Ya subió. Él había adelantado que iba a ser. Es lo que le está diciendo Pablo Rodríguez, que como los dos fueron el mismo día a la misma hora... La orden de Pablo Rodríguez dice que se los entregan hasta el 13, el 13 de mayo, el viernes, en la tarde, y que como a Estefan ya se los entregaron. Oye, ahí no, está. No, oye, eso está sí, bloqueado. Dice Rocío García Olmedo, aquí nuestros resultados ahora para evitar más dimes y diretes invitados. Oye, les hicieron la prueba Fast Track y a Pablo lo vieron más pendejo y a él se la van a dar hasta él. Está dentro más de los días. Bloqueado que tu última boleta de calificaciones. Oye, doctor. ¿Sabes cuál es el problema? Ojalá que sean esos falsos, porque los laboratorios exacta, hasta donde yo sé, tienen cierto prestigio. O sea, hay mucha gente, además dan buenos precios. Mucha gente va a hacerse los análisis. Si esto se prestó exacta, está perdiendo su prestigio, ¿eh? Aguas con esos laboratorios. Ojalá y que sea una chingadera priista. Lo que dice el documento de Jorge Estefan Chidiac, que es drogas, abuso en orina... Cocaína negativo, morfina negativo, cannabinoides negativo, anfetaminas negativo, benzodiazepinas negativo, barbitúricos negativo. Jorge Estefan Chidiac, 52 años, alta el 11 de mayo, impresión el 11 de mayo, sede. ¿Es hasta fotocopia eso o qué es? O sea, no, a ver, se fueron a hacer, casi se fueron a hacer el estudio hoy. Y los resultados salieron con fecha de ayer, ¿cómo le hicieron? Oiga usted. Porque dice Pablo Rodríguez que él fue hoy y que le pusieron fecha que hasta el 13 de ahora sí le dieron lógico, de comer, ¿no? Aquí a los sí, claro. De hecho, cuando te hacen exámenes de triglicéridos, tiroides, sangre, hígado, orina, todos estos, que son bastantes, tardan alrededor de 2 a 3 días, ¿eh? Hay veces que tardan un poquito. ¿Un día? No te lo dan el mismo día. No, perdón, pero a mí... Sí, en algunos casos sí. A mí me tardaron 2 días entregármelo. Muy y mal. Ahora, ¿por qué se los dan en Fast Track a Jorge Estefan? Raúl Garzón, Zeus, si vas al ISTEP, sí te dan los resultados en 8 días, pero no creo que vayas a esos lugares, bebé. Bebé, pues me dice de cariño, brother. No, solo estamos enseñando un documento del mismo laboratorio que tiene Pablo Rodríguez y en el que le tardan... Ajá, a Pablo Rodríguez le están diciendo que el viernes a Jorge Estefan... Ese mismo día. Cuando fue el mismo día, casi a la misma hora. Pues solamente que Jorge Estefan se haya adelantado. O a menos que Jorge Estefan sea amigo de los dueños del laboratorio. Por eso pregunto que quiénes son los exacta. Exacta, ¿quiénes eran? Ojalá que los de exacta lo hayan hecho bien. Digo, yo confío porque mucha gente sé que ha hecho exámenes en el laboratorio. Era una tontería, tomando así empanada esos exámenes. Bueno, el chiste es que... Bueno, pero que no se vaya a quemar en los laboratorios. Terminó el episodio del antidoping, gracias a Dios, para bien o para mal, con un Jorge Estefan Chidiac estallando en contra del gobernador Moreno Valle, acusándolo de consumir... ansiolíticos, antidepresivos y no sé cuántos más. Para dormir. Yo de verdad, Jorge, desde aquí mi solidaridad, güey. Le perdiste el miedo a Dios, cabrón. Vámonos.